también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2,25 metros su longitud, de 2,25 metros su anchura y de 1,35 metros su altura. Le hizo cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo, debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió cuatro argollas en los cuatro extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlas.